Bueno, pues nada, daros la bienvenida. Encantado de volver a estar aquí juntos con todos y que al final creo que, igual que estamos diciendo que los aficionados son importantísimos para que el fútbol tenga más salsa, pues esto es lo de toda la vida, que podamos vernos las caras y atenderos, ¿no? Bueno, sí, como dices, quiero ser cauto en la rueda de prensa de hoy porque estamos en un momento muy dulce, pero muy al principio. Realmente hemos culminado una pretemporada de menos a más muy buena y encima lo hemos refrendado con un gran partido en Cartagena. Y estamos satisfechos, pero me gusta ser cauto porque es demasiado pronto y quedan muchísimas jornadas, pero sí que es cierto que no quiero romper la ilusión que tiene la gente en el equipo y para nosotros mañana es muy importante intentar enganchar a la afición para que vea que vamos muy en serio y que vamos a ser un buen equipo todo el año. Mi discurso es un poquito el mismo que la semana pasada. Yo creo que sí. Yo creo que, por un lado, hemos hecho una plantilla cortita y queremos que sea cortita, eso está bien, pero sí que creo que le podemos dotar un puntito más de experiencia al equipo y lo que sí que está claro es que queremos acertar con ese futbolista que pueda venir para unirse a este grupo humano que tenemos. Y que no sea pues que venga por dinero o por solo, pues bueno, queremos que sea una persona que nos pueda ayudar más. La verdad es que la vida tiene muchas casualidades y fíjate que al Oviedo le ha pasado esta semana lo mismo que nos pasó a nosotros contra ellos el año pasado, es decir, ganando 2-0 y siendo un partido que parece que yo creo que el Oviedo se lo podía llevar y el fútbol es así y en dos situaciones negativas te vuelan 2 puntos. Pero, como dices, viene de hacer un muy buen partido. Empató porque el fútbol tiene estas cosas. Pero las orejas tiesas, como dices, y como no corramos como el otro día, como la pretemporada, como no seamos tan valientes como hemos sido con pelota, como no estemos organizados, cualquiera de los 22 equipos nos va a sacar los colores. Yo creo que no nos entró el miedo a perder. Es decir, o a perder lo que teníamos. Encajamos un gol que tiene una parte de responsabilidad obviamente nuestra porque se nos escapa ese rechace lejano, pero realmente también es un golazo porque lo normal pues muchas veces es pegarle y que no vaya donde fue. Y creo que al no ser un fallo garrafal, al no ser un fallo muy grande, al equipo le afectó menos también. Entonces, pues bueno, es cierto que fue una prueba que ahí el otro día la pasamos bien, pero que se va a volver a dar. No vamos a ir siempre ganando y no nos van a empatar nunca. Entonces yo ahí también necesito ver más a mi equipo para confirmar lo que tú estás intentando decir. Pero también repito un poco lo que decía antes, que si corremos los 11, aunque nos metan un gol, luego es difícil que nos metan otro. Y si estamos organizados y si no nos venimos abajo de cabeza, pues es más difícil. A pesar de que trabajamos muchísimo el año pasado, aunque luego no se notara en Girona, sobre todo, ahí no se notó, pero no, trabajamos muchísimo para un poco intentar ofrecer lo que estamos ofreciendo ahora. Lo que pasa que nos costó mucho más, nos costó pues porque al final no tenías entrenos prácticamente, estabas en plena competición, tenías que probar en partidos de liga, ahora has podido probar cosas en pretemporada. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues yo creo que de una forma clara la organización del equipo es mucho más, está más marcada, la solidaridad entre los jugadores es mayor que el año pasado, es decir, aquí nadie renuncia a un esfuerzo por un compañero y luego, pues bueno, que quizás también estamos aprovechando que los jugadores se fueron al verano con la rabia interna de haber fallado, como fallamos los técnicos también, obviamente, y tenemos muchas ganas de que este año sea de otra manera al final. Es que realmente quedamos sorprendidos, que yo creo que también era un poco la ansiedad que tenía el futbolista el año pasado, porque si os fijáis, muchos de los goles eran también errores muy individuales, y no era uno, sino que parecía que nos los íbamos repartiendo entre todos, ¿no? Este año quizás va a volver a pasar, porque es imposible no cometer alguna vez un error individual, pero con tanta frecuencia creo que no, por varios motivos. Uno, porque el equipo obviamente ha empezado con muchísima confianza en lo que hace. Entonces recibiremos varapalos y pasaremos días malos, pero ya hay una base de confianza importante y sabe a qué agarrarse. Dos, algunos de esos futbolistas, pues aunque no lo parezca, pues ya tienen más minutos en la categoría y ya han pasado por situaciones difíciles, aunque sean jóvenes, y quieras que no, pues ellos van creciendo también, es decir, necesitan su tiempo, ¿no? Y nada, básicamente pues estas dos situaciones.
Pero es que el año pasado fue sorprendente, porque realmente yo creo que al equipo sí que le dotamos un poquito más de organización, no del nivel de este año, pero un balón cualquiera era un mal despeje, un regate atrás, cosas raras, ¿no? Vamos a ver si las podemos evitar en una parte grande este año. A mí personalmente no me gusta. Obviamente, si eso está pensado así, supongo que es porque se ha pensado que es lo mejor para todos, no lo sé. A mí personalmente no me gusta pues que un jugador que ahora está aquí pueda encontrármelo la semana que viene de rival y ya sepa todo el trabajo que hace el Almería o al revés, ¿no? Que nosotros cojamos un jugador de un equipo que ya sabe. A mí no me gusta. Yo creo que hay tiempo suficiente para mover el mercado y que la gente, porque ¿qué hace? Como el mercado, ¿qué hace? Pues como sabe que tiene tiempo, tarda en moverse. Si supiera que tiene menos tiempo, pues se movería todo más rápido, porque sabe que tiene menos tiempo y a lo mejor se cierra el 5 de agosto, el 10, el 15, no lo sé. Pues es un tema de la gente se adapta al tiempo que tenga, ¿no? Personalmente no me gusta. Obviamente lo tengo que respetar y al final cuando las normas son para todos iguales, pues obviamente, pues nada, ¿no? No hay ningún problema, pero a mí no me gusta. Igual que aprovecho, porque lo digo ahora, antes de que me queje cuando pase, como el tema de lo de las selecciones. Es decir, llevo ya no, desde el 2012 que empecé a entrenar en Girona, en la segunda división A, parece mentira que los dirigentes no se hayan dado cuenta aún de que no puede ser que los días que hayan partidos de selección los equipos pierdan jugadores y que no puedan jugar partidos de liga. Me parece una cosa increíble que no se haya solucionado ya, que no es de un año, de dos o de tres, o que llegues a un playoff y te puedas quedar sin. O sea, tengo que desear que mi jugador no vaya a la selección española. Esto es increíble, o sea, o a otra selección, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, eso que has dicho es una cosa que creo que también es mejorable para mi modo de ver, pero tampoco soy nadie, y la otra me parece flagrante, son demasiados años que nos llenamos la boca de decir que es una gran liga, la segunda división, tal, y luego resulta que juegas un playoff y se te van jugadores, o que vas a jugar ahora en septiembre una jornada con jugadores que se te van. Y hay suficientes miércoles para poder poner ahí, ¿no? Bueno, hago esa queja porque como la voy a hacer de aquí 2 semanas, ya la anticipo antes de que pase. Bueno, pues obviamente primero de todo siempre es que tú intentes dar tu nivel. Si el Almería da su nivel, las cosas tienen que ir bien. Pero luego hay que reconocer que el rival es un equipo que juega bien, porque está jugando este año, para mí, su entrenador le ha dado una vuelta al sistema de juego y a la forma de jugar de su equipo, y para mi modo de ver, con acierto. Necesita tiempo para consolidar todas esas cosas, pero es un equipo que pretende jugar, un equipo que también lo encuentro muy solidario en defensa, un equipo muy bien organizado tácticamente. Por lo tanto, primero que nosotros consigamos dar nuestro nivel y luego saber que el rival tiene argumentos para también hacer daño. Es que estoy encantado, o sea, que yo diga que creo que falta alguna cosa porque al final esto es muy largo, 42 jornadas, rendimientos pueden subir y bajar, alguna lesión. No quita, que ya sé que el club está trabajando al máximo para intentarlo, que esté muy contento con los jugadores que tenemos. Es que ya no solo es nivel futbolístico, sino humano. Creo que tenemos un gran grupo y la gente tiene que estar tranquila que estos futbolistas se van a vaciar para hacer una gran temporada. Siempre he dicho, es una frase que siempre he dicho, que a mí, jóvenes con ganas de aprender, todos los que quieras, y veteranos con ilusión. También, porque a veces cuando uno es veterano pierde un poco la ilusión y cuando es joven se piensa que lo sabe todo y le queda por aprender, ¿no? Entonces, la mezcla esa para mí es ideal. Que mañana generar un ambiente ya bonito, que nosotros les demos ya para que ellos disfruten del equipo y al final lo que queremos es generar que seamos una familia, afición, jugadores, todos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mañana la obligación de esos 4.000. Intentar recogerlos para que no nos fallen ni un día, ¿no? Y para eso tenemos que brindarles un buen partido. Sí, bueno, en principio hubo elecciones de capitanes y Fernando sigue siendo el número uno, luego está César de la Hoz, el tercero es Lazo y el cuarto es Juan Villar. Esto lo han escogido los compañeros, luego hemos dejado una plaza abierta esperando a ver si llegan más jugadores entre los que hay aquí y el que pueda venir para hacer un quinto capitán. Y la razón es un poco que Fernando es el capitán a todos los niveles, como número uno, pero dentro del campo preferimos tener un jugador de campo llevando el brazalete que no de portería. Es la única cosa. A todo lo demás, el capitán número uno es Fernando, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque vamos a intentar
hablar y molestar muy poco al árbitro y a los linieres, y que sea solo el capitán, que alguna vez se pueda dirigir, obviamente luego en alguna jugada, pues sin querer a veces a otro jugador dice algo, ¿no? Pero queremos en ese sentido marcar una línea muy clara y para eso necesitamos un jugador de campo. Es verdad, es que al final solo el hecho de que haya dos equipos más, ya son 22, por lo tanto la dificultad aumenta y como dices, la igualdad es tremenda. Es decir, vosotros sabéis que el último te viene a casa y te complica la vida. De hecho, el año pasado, con equipos que han bajado, lo pasamos mal aquí en casa para ganar, y alguno incluso nos empató. Entonces, no perder la humildad del trabajo, del esfuerzo, la dedicación, sabiendo que creo que tenemos calidad que puede marcar diferencias. Entonces, si no perdemos esa humildad y esas ganas de trabajar, con la calidad que tenemos nos tiene que dar. ¿A qué espero? Obviamente lo mejor, hacer una gran temporada, que la afición disfrute y que se culmine pues, de la mejor manera, que es intentando subir de categoría. Queda mucho, queda muy lejos, nos quedan altibajos y vamos a vivirlos y a pelearlos.